Pues soy Aitor Arregui, el hijo de Pedro, y vengo del restaurante Elcano de Guetaria. Mario me había comentado para este proyecto que lo tiene él, a ver si podíamos venir un día, y también le he comentado, ni el día ni la hora es la mejor para nosotros, pero un placer de poder compartir con vosotros la filosofía que tenemos en nuestra casa. Tenía intención de, al final, en nuestra casa son dos conceptos. Una es la materia prima, que es probablemente lo más importante de nuestra filosofía, y la segunda es algo que desde la mar ha desembarcado en el pueblo, que es la parrilla y el carbón, porque al fin y al cabo la parrilla y el carbón no son dos conceptos que han venido desde tierra, sino son que los marinos desde el principio empezaron a asar en el barco, no porque se les ocurrió, sino por una necesidad. Y ya históricamente ya tenemos referencias que hasta Juan Sebastián Elcano, el navegante, en su testamento en 1526, deja dos parrillas de hierro, con lo cual ya sabemos que somos los hijos de aquel y que la forma de cocinar no es alguien que haya inventado, sino por una necesidad, algo que se ha creado. Yo, si les parece bien, hay dos conceptos dos elementos que nos marcan mucho a la casa del padre. Una es el rodaballo y la otra es la cococha. Con lo cual voy a empezar a poner los dos elementos en marcha y poco a poco iremos explicando cosas. Y lo que sí pido es que en cualquier momento, si alguno tiene alguna duda o alguna curiosidad o lo que sea, que me vaya interactuando y me vaya haciendo alguna pregunta o lo que fuere. Bueno, primero pondré el pescado plano, el rodaballo, un elemento que, como cualquier otro elemento, tiene sus temporalidades, pero que en un principio una de las mayores diferencias que tiene es que, al ser pescado plano, las dos pieles, tanto la piel blanca que mira la arena como la piel oscura, nos aporta formas diferentes. Lo único que podemos hacer para poner la parrilla es echarle un poco de sal, nada más, e hidratarlo si queremos. Por la zona de las branquias también le echamos un poco. Y en este paso vamos a poner hasta con la tripa, que no tiene por qué no ponerse. Lo pondremos en una besuguera. La besuguera, ya ven que no está limpia. La grasa que está en esta besuguera es la misma grasa que ha soltado el pescado, y tiene una razón de ser. Ya hemos comentado que el primer comentario ha sido que es importante saber que es un pescado plano, y como tal no es lo mismo comerlo con la piel blanca al pecho, que mira la arena, que comerlo con la piel oscura, que es el dorso, con los dos ojos mirando hacia la mar. Faustino Xumeta, uno de los hijos del pueblo, subiendo para arriba por la calle Elcano, donde estaba mi padre en la parrilla, sube con un rodaballo y un cliente del Cano le pregunta: Pedro, ¿y eso qué es? Y le dice: rodaballo. ¿Rodaballo? Sí, ¿qué pescado es ese? Un pescado plano. A mí ya me gustaría probarlo. Y el padre, en vez de llevarlo para la cocina, lo cogió entero y, sin manipularlo, lo pone entero a la parrilla, tal cual he hecho yo, hasta con las tripas. Claro, el primer problema fue que la besuguera era estrecha. El segundo es saber cómo manipular el pescado. Bueno, de aquella prueba del 64, hoy es el día que vemos en un montón de sitios el rodaballo haciéndolo con las pieles enteras y sin cortarlo. Pues bueno, viene de esta curiosidad y de este paisaje culinario que llamamos, porque al final no puso panga, ni puso salmón, puso elementos que son cercanos a nosotros. Con lo cual, todos los elementos que manipulamos son porque alguno cercano a nosotros nos ha traído. Al final, la filosofía no es asar cualquier cosa, sino asar aquello que tengamos cerca de nosotros. Jugamos con tres conceptos como filosofía. La primera sería la cercanía para nosotros, lo segundo sería el hábitat donde comen, y lo tercero, que se nos está olvidando a todos, es la temporalidad. Garayan garaikua, comer los elementos cuando creemos que están bien. La estación de rodaballo de nuestra zona acaba de pasar por su momento más óptimo, porque la anchoa, cuando viene a desovar en esta zona, en abril, mayo, por primavera, anchoa republicana, ¿no? 14 de abril se decía, el rodaballo empieza a comer de nuestra zona también esta anchoa. También viene del invierno, de estar graso, con lo cual suele ser el momento más óptimo para nosotros del rodaballo en esta zona. Y ahora, cuando se va la anchoa y las aguas empiezan a calentarse, este rodaballo empezará a soltar esta gelatina, esta grasa, y se quedará el peor momento del año. Con lo cual, al final, la parrilla está bien, que hemos dicho que el Cano ya lo tenía y asaba. El fuego también puede estar bien, el carbón vegetal, pero estos tres elementos que he comentado, de la cercanía, de dónde come el animal,
y en qué momento del año está, prevalece mucho más que la cocción, que es en este caso la parrilla y el carbón. Mientras hace rodaballo, que lo he puesto por la parte oscura, y lo he inclinado un poco, no se ve que está un poco inclinado, tendiendo que el animal tiene su forma, pues en el asado también intentar darle lo que necesita de fuego. Entonces se la inclina un poco porque la zona de la tripa es más delgada y la zona del lomo alto es más gruesa. Con esa inclinación nos hace que se vaya haciendo más por esta zona. Y la ha puesto por la zona oscura, que indistintamente se podía poner por la blanca. No tiene nada que ver una que tenga importancia poner de una forma o de la otra. Mientras se va haciendo por la zona oscura, yo, si me permiten, voy a poner otros elementos que trabajamos mucho en casa, que es la cococha. Pusimos la primera vez una cococha en un elemento tal cual, que luego nos ha dado juego para esta cocochera que le llamamos, para poner otras mil cosas, como los chipirones, y luego nos ha dado juego para mil. Pero lo empezamos con una cococha y somos tan inteligentes que pasamos un año en hacer esto. O sea, un desastre. Y una clienta me lo comentó en 5 minutos. Claro, esto se pone así, pones asado. Pero nosotros tardamos un año en idear algo así, que luego nos ha dado un juego a poner, aparte de la cococha, otras mil cosas, con ese punto o final de lengua, que es probablemente lo que nos dé ese punto de gelatina cuando metemos en boca, que es lo más importante. Lo único que hacemos para poner la cococha a la parrilla es echarle un poco de sal, como han visto, y agua de Lourdes. Ponemos la cococha, hemos hidratado con lo que hemos dicho, con el agua de Lourdes, y lo único que podemos hacer es ponerlo muy poco tiempo a la parrilla. No necesita mucho tiempo, es un elemento bastante muy sutil y muy frágil. Nosotros marcamos primero por una parte, que lo he hecho al revés además, lo marcamos por la parte de la piel de fuera, y luego le quitamos el color por la parte interna, que es la lengua. Y además animamos luego a la gente, en vez de cortarlo, a que se lo meta entero en boca y que rompa en boca toda esta gelatina. Porque entendemos que la zona gelatinosa que está en el centro, cortándola, rompe diferente. El fuego luego es cuando me preguntan cuánto tiempo, cuánto no tiempo, todo es muy relativo. Porque como he comentado, es la parrilla es una cocina emocional y visual. Porque esto no es como una cocina, un vitro, un 2, 3, 4, ¿no? Tanto fuego, menos fuego, 5 minutos, 6 minutos. La parrilla va evolucionando. Ahora mismo a la mañana la hemos encendido, la hemos azotado, y la parrilla ahora, no sé si se oye o no, toda la grasa que está cayendo, pues la parrilla está alegre. Entonces se puede asar, pero no está en llama, tiene fuerza y tampoco está abajo. Y luego en la parrilla se puede jugar. Quiero decir que si dentro de una hora tuviésemos que hacer estas cocochas, pues bajaría la parrilla. Y si hace una hora tuviésemos que hacer estas cocochas, pues subiría la parrilla, porque si no la llama me hubiese quemado. Y si en un momento dado pues vemos que el fuego se está acabando, pues la azotaría. Ya han visto que lo hemos marcado al principio por la zona de la piel, solo marcar. Y ahora lo que estamos haciendo es que se caliente la cococha, coge un punto de parrilla de ahumado, pero no, para ser un carbón muy neutro, no, cuando comemos la cococha no coge un elemento agresivo, sino lo que queremos es que prevalezca la materia prima y no la parrilla. Y al quitarle un poquito el color en la zona oscura, nosotros entendemos que ya está en un momento óptimo para poderlo sacar. Y no sé cuánto tiempo ha tardado, pero no suele ser un elemento que necesite mucho tiempo para poderlo sacar. Y lo que queremos enseñar es la limpieza del producto, y tal cual pasaríamos a mesa. Con lo cual, en un principio, nosotros hasta presentaríamos la cococha en el plato de esta guisa y sin hidratarlo, ¿eh? Quiere decir que ya entendemos que ya está hidratado, y lo que buscaríamos en ese momento sería ahora meter en boca un elemento que ya hemos dicho que debería ser gelatinoso si la misma cococha es buena. Mientras tanto, el rodaballo espero que se haya ido dorando. Se ve, ¿verdad?, ese color dorado que está cogiendo. Y al final lo que está haciendo es asándose. Se está asando. Por la parte blanca, como hemos dicho, no necesita tanto tiempo. Y por la parte oscura, pues igual un poquito más, pero tampoco demasiado. Nosotros lo que hacemos es, con un cuchillo que llamamos cuchillo tonto, yo no sé cómo se llamará, por el lomo alto que hemos comentado, le damos un corte para ver si el elemento está o no.
y yo ya entiendo que el pescado le falta entre poco y nada. En este caso el rodaballo, la voladura puede tener interés o no, pero para nosotros no es la voladura lo interesante, para nosotros lo interesante es el grosor del rodaballo. Y en el momento que esté muy grueso, a veces con una besuguera que no es muy estrecha, sino así puede ser hasta suficiente, intentando no hacerle daño por las zonas laterales. Las zonas laterales las hemos respetado, creo que se ve que está entero, ¿verdad? Entonces, si se respeta las zonas laterales, el rodaballo no se va ni cortar, ni porque lo único que puede pasar es que el rodaballo vuele y se caiga. Y en este caso no ha sido el caso. Con permiso voy a sacar. He metido el cuchillo, he pensado que ya está bien cocinado, para mi entender, que he dicho que es muy subjetivo todo esto, y lo único que hacemos es que todo el mundo le da la vuelta por la parte oscura, ¿verdad? Y se presenta por la parte oscura. Pues yo en mi casa siempre he visto por la parte blanca. Y la presentamos por la parte blanca, que es como lo hizo el padre al principio. Porque para presentar en mesa lo que queremos es abrir el rodaballo. Claro, bastante más fácil abrir por la parte blanca, que tiene un lomo pequeño, que abrirlo por la parte oscura, que es un lomo más grande. Entonces lo único que manipularemos ahora será abrir el rodaballo por la parte blanca, quitarle el hueso central, después de hacerle un corte tanto el hueso arriba como abajo, lo único que hemos quitado es el hueso central, lo volvemos a cerrar por la parte de la ijada que era más corta, por eso lo hemos manipulado por esta zona, por la parte blanca y por la parte de la ijada que es más delgada y más fácil, lo hemos vuelto a cerrar, parece que lo hemos manipulado. Agua de Lourdes, pasado por el turmis, que no lo he hecho. Y lo único que queremos ahora es que la gente, o sea, sepa que como en un ganado, esto es un animal que tiene un montón de zonas y de texturas diferentes. ¿Ven el color del agua de Lourdes? Si va viendo alguno, verá que como va soltando el rodaballo un elemento marrón o rojizo, que si vamos emulsionando, pronto se irá haciendo un pilpil. Pero ya el elemento ya está alargando gelatina, con lo cual lo importante no es lo que hemos echado, sino que vaya aportando el animal. Y en un principio, pues estos son dos elementos que trabajamos en casa. Ha sido un placer venir aquí. Si alguno tiene alguna duda, aquí estoy. Carregasco. Buen provecho.